algo que me llamó mucho la atención, habla sobre Colombia, sobre la historia de Colombia, los museos, los horarios de los museos, está toda la historia de Colombia con un enlace con la Biblioteca Luis Ángel Arango, la biblioteca virtual. Ahí se puede conocer la historia de Colombia. Algo que me llamó también la atención fue uno puede interactuar con el gobierno por medio de un link que se llama Urna Virtual. Uno puede hacer preguntas, participar, chatear, por decirlo así, con personas encargadas de manejar esta página. Es una página muy amplia que toca explorar muy cuidadosamente y es una herramienta muy, muy útil para los ciudadanos y los empresarios. Muchas gracias. La página que más me llamó la atención de interés social es la del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya que en ella encontramos los programas de bienestar a la niñez y de adolescencia respecto al buen trato, la nutrición, la familia, hogares, adopción, estudio, línea de prevención al abuso sexual y los programas de A familia. mí la página de interés social que me llamó más la atención es la que tiene que ver básicamente con esta cartografía de Bogotá, porque pues tiene las vías de acceso principales, tiene Transmilenio y tiene ubicación de cosas de mucho interés como los supercades, los CADES, los hospitales, las notarías, permite abrir también centros comerciales, centros gubernamentales y sitios turísticos. Me parece como lo más interesante como para una persona que, no solamente para quienes vivimos acá, sino también para quienes eventualmente podrían venir a Bogotá, podrían ser muy, muy, muy útiles para ellos. Sí, señor, Por eso muchas me llamó gracias. muchísimo la atención. Bueno, a mí la página de interés social que más me gustó fue la del SENA. ¿Por qué? Porque el SENA brinda muchas oportunidades a las personas de bajos recursos, como estudio, trabajo, a aquellas personas que muchas veces les facilita ingresar a la universidad por recursos. Entonces el SENA les brinda mucha oportunidad de capacitación como técnicos, empresarios, o sea, le enseñan cómo hacer una empresa y cómo salir adelante, ¿no? Es lo que el SENA hoy en día brinda a las personas, ya que muchos no aprovechan esta oportunidad. Muchas gracias. Listo. Gracias. Sí, pues es un blog, es un sitio web donde las personas pueden dar a conocer sus conocimientos, que se puede compartir, donde otras personas pueden comentar, pueden ampliar esa información, pueden editarla, pueden modificarla y ampliarla. A ver. Las ventajas que nos sirve para comunicarnos, para chatear, para oír música, para mandar correos, para... ¿Qué más es? Para investigar. Y algunas Y desventajas. algunas desventajas que hay páginas Que no son debidas. que no son debidas y que a veces salen informaciones falsas. Para, y también que hay personas que están buscando informaciones ¿cómo se llama? Para hacer males, ¿cómo se dice? Para hackear, para hacer males, listo. Para hackear cuentas o para cositas Yo entendí. Entendí que el internet tiene cosas buenas y cosas malas. Tenemos que darle un buen uso, que es bueno para... No. Es una buena herramienta para investigar,
y el del desarrollo de las buenas personas. Tenemos ventajas, facilidad para la información, constructiva, facilita la comunicación. ¿Y qué piensas que hay desventajas? Desventajas tenemos pocas porque no ayuda a la formación. Ya no vamos a los libros, ya no buscamos en las bibliotecas. Esas son una de las desventajas. Listo. ¿Tú qué opinas de las ventajas y desventajas del internet? Una de las ventajas es que facilita la formación y autoformación de cada persona en cuanto al aprendizaje. Otra es que es una biblioteca virtual que nos facilita no el desplazamiento a un sitio, sino tenemos ahí, no importa el sitio ni la hora, sino en cualquier momento que necesitemos alguna información, la tenemos al momento. Para uno como padre que tenemos que tener un contacto permanente con nuestros hijos, saber qué páginas ellos ingresan y si es posible poner el código de seguridad para que ellos no tengan acceso a ciertas páginas como son la pornografía y manejo de páginas para trata de blancas en cuestión de los niños. Listo, muy bien. Don Abel, ¿qué opinas sobre las ventajas y desventajas del internet? Pues hombre, las ventajas son bastante grandes. Uno ahí puede hacer miles de cosas. Puede estudiar, puede... Bueno, cantidad de cositas. Pero también hay que tener mucho cuidado con las páginas que no son aconsejables. Porque hay páginas donde puede uno meterse a... A otras cosas, digamos, que lo están induciendo a programas que no... Que no son debidos. Que no son debidos, sí. Porque hasta para eso sirve. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Abelito. Happy birthday to you, que los cumpla feliz. Que los estoy cumpliendo muy feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Bravo! Gracias. Apague la velita. Apague la velita. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Las palabras del cumpleaños. Que mi Dios les pague. Oiga, yo no esperaba que esto fuera a ocurrir. Eso nos faltó. Pero ustedes tenían eso. ¿Cómo así? ¿Ustedes por qué sabían mi cumpleaños? Porque sorpresa una vez.